Y acá, en esta hermosa plaza, en una mañana sensacional, con esta primavera que estamos viviendo, que de pronto nos lleva al frío y de pronto volvemos al calor y las gargantas y los resfríos han aparecido por montones. Bueno, en Zárate, provincia de Buenos Aires, al lado de esta fuente maravillosa, empezamos el programa 162 de Prendete con Nosotros. Otro programa más, que como ustedes saben, nosotros estamos solamente online por internet.
A partir de hace unos meses decidimos estar de esta manera para llegar a todo el mundo y vaya que lo estamos logrando. Con lo que todo lo que ustedes nos envían, con ese cariño que nos demuestran, a nosotros nos hace que cada día nos esforcemos más y mejor para llevarles a ustedes las noticias que suceden en esta parte de la cuenca del Río de la Plata. Bueno, nosotros, ustedes vieron cómo cantó Maru. Ahora vamos a ver a su amiga cómo canta también. Sigamos el Prendete con nosotros, que se van a maravillar de las cosas hermosas de los artistas que tenemos nosotros y de las cosas lindas que nuestra gente hace por estos lugares. En realidad Nora no viene, Nora es de acá, de Zárate. Los que venimos somos nosotros dos, ¿eh? Cruzando el charquito, sí. Sí, nosotros somos de Campana. Exacto. Bueno, nosotras dos empezamos tomando clases de canto con Piru. Y bueno, fue una propuesta de él hacer un taller de interpretación que hacíamos con... El grupo era más grande, 5 o 6 personas, que ya la finalidad del show era hacer presentaciones que las hicimos en Campana. Detrás de tu vuelo errante, mis ojos gozan la inmensidad, la inmensidad. Veros de la tormenta se van las nubes en su y hacemos un poquito de todo. En el caso mío estoy empezando a incursionar en el tango, pero hago folclore y baladas también. A Marcia hay otro género que es el que más le gusta. Sí, bueno, a mí el tango me gusta mucho también, de hecho hago unos cuantos tanguitos. Y después lo que me gusta muchísimo, que es lo que se va a venir en realidad, recién estamos arrancando con el profe, es el blues. Que es lo que más me gusta, pero también me gustan mucho las baladas, así que bueno, estamos un poco ahí en eso.